sensaciones, un mundo de vibraciones. Señores, bienvenidos. Bienvenidos. Antes de comenzar con la dinámica habitual del programa, tenemos un tributo que trabajamos con mucho amor para esta noche, para Soledad Silveira. Nos encanta el programa que trajimos, pero este programa va en vivo y tampoco podríamos hacerlo como si no estuviéramos con el mismo sentimiento que tienen todos los argentinos, como si no supiéramos qué pasó hoy. Desde aquí, nosotros, por supuesto, respetando la privacidad que pidieron los protagonistas de esta historia triste, tenemos un abrazo para mandarle a Pampita, a su marido, y decirle que desde acá, igual que todos los argentinos, les estamos haciendo el aguante lo mejor que podemos. Todo mi amor, todo mi corazón y toda mi solidaridad para la familia de Pampita y Benjamín. Uh-huh. Ahora sí, arranquemos con el programa. Un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregar. Señores, 8 de septiembre, aquí estamos otra vez. Gracias por venir, Gerardo. Gracias por estar, Julieta. Sí, cuesta el saltito, pero vení, si no... Obvio, claro. No lo vamos a poder hacer. Tenemos un programa... Viste que siempre decimos, viene gente. Lo que va a entrar por esa puerta, no lo ves hace no sé cuántos años en la televisión. Ya vas a ver. Pero es un tributo que tiene todos los atributos. Porque es una actriz muy talentosa, porque es querida por todo el mundo, tiene gracia, es linda, está buena, tiene compromiso. Nos acompañó con sus personajes en el teatro y en las novelas durante toda nuestra vida. Estamos felices por haber hecho este homenaje que hoy vamos a plantar aquí en este estudio. Y por eso le damos un fuerte aplauso a Soledad Silveira. Bienvenida. Gracias por venir. Alegría, gracias. Gracias por recibirme. Muchas gracias por venir. En un día muy especial donde los tres estamos emocionados, a la familia Vicuña, en toda nuestra solidaridad, y que a lo mejor que esto nos sirva como argentinos para mirar un poquito, elevar un poco más la mirada y pensar en todos esos niñitos anónimos que también se nos van, que tomemos conciencia de eso. Un beso a la familia y bueno, vamos a hacer lo que podamos porque es muy difícil. Totalmente. Vamos a hacer un tributo. Bueno, es un día. Yo te digo, tenés que ponerte una suerte de cinturón de seguridad. Sí. Subirte es a este, un viaje este. Subirte, sí, sí, subirte, claro, a este viaje que te preparamos. Este viaje va a pasar por momentos muy emocionantes. ¿Qué vida tuviste? Yo no sabía hasta que preparamos este programa. Sí. Una vida difícil. Difícil, claro. Difícil y maravillosa. Por eso. Hermosa. Y maravillosa. Hay momentos de la historia de Soledad que a lo mejor no conoces y vas a conocer hoy. Y hay momentos de su obra que vas a repasar con una sonrisa de oreja a oreja. Por eso, para empezar... Para empezar, quisimos hacerte sentir como en casa. Sabemos que tenés un tema que te mata, que es tu favorito, que es 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina, y por eso trajimos a Peces de Ciudad. ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! Arrancamos con la canción favorita de Soledad Silveira, vamos. Eso. Venga, venga. Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción. Esta vez yo quería quererla, querer y ella no. Así que se fue. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, me tiró dos besos, un
mano por mejilla y ahí vamos. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas del salto y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Y volviéndome loco, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, eso, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería por la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla 19 días. ¡Eso! 19 días, ¡vámonos! Y 500 noches. Gracias. Una banda que hace canciones de Sabina, la mejor de todas. Bien, compañía de arte flamenco, Moro Rubí, las chicas que estaban bailando, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Asiento. Muchas gracias. Ponete cómoda. Las cosas que vas a vivir, gracias, esta noche, Soledad. ¿No te das una idea? ¿Cómo se ponen ahí los dos? Donde vos, sí, quieras, sí. Yo soy sordo de este. Entonces, siendo... En serio, soy sordo de uno. Bueno. Muchas gracias. Qué vida, ¿no? Y fue una vida ardua, sí, una vida... llena de cosas, de emociones, de dolores y de alegrías. La vida es maravillosa. Y de obra. Porque... Y de obra. Y de obra. ¿Cuánto hiciste, no? Mucho trabajé. Son 48 años que cumplo este año de profesional. Son muchos años. Vos sabés que en esta primera estación vas a ver buena parte de esa obra. Los programas que amamos los argentinos. Y un poquito, un adelanto... De la gente que te quiere. Ay, qué lindo. Pero solo un poquito, ¿eh? Porque hay mucho, mucho más. Soledad Silveira, arranca su Gracias por Venir. Gracias, familia. Lolita es formidable como compañera, por empezar porque ama el trabajo, porque es muy trabajadora, es muy solidaria trabajando. La recuerdo en cine, siempre cuando empezó, ¿no? En las películas de Sandro. ¿Por qué volviste a salir conmigo? Sos una chiquilina, haces cada pregunta. No, no, Roberto, ya crecí. Yo estaba muy enamorada de, muy enamorado de, del personaje que tenía ella en Gitano. ¡Carmen! Roberto. Son innatos y Solita en ese sentido sigue conservando un instinto feroz. Ella tuvo grandes éxitos como Rolando Rivas Taxista. Gira que te gira a través de la ciudad, este taxi mío es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita. ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo eso? Sí. Tiene una gran transgresora. De la Facultad de Derecho, vamos, ¿no? Sí, sí, figuró el corta al 2200. Sí, conozco, sí. ¿Lo puedo por eso? Ah, sí, gracias. A usted. De nada. ¿Me saldrá bien o seré un muchacho demasiado raro? Y también, ¿no? Ese personaje... chiquilín, soberbio y
y aristocrático, y al mismo tiempo queriendo estar con un taxista, ¿no? Era impagable. Interpretación de la novela lo hacía tan natural, tan como una madre, como lo hice yo. Oficial, vengo a ver a la señora Vilma. ¿Quién la busca? Soy la enfermera, le vengo a hacer una aplicación. Ah, pase. Soy la enfermera. Vos debes ser Laura, ¿no? Usted no es mi enfermera. Estoy en reemplazo de ella, señora. Quédese tranquila. Sé poner muy bien inyecciones. La estábamos esperando. Creo que las actrices como ella tienen ese sello que es inconfundible. Conoce el género como pocas. Y ahí ya estaba la garra de Solita, el mismo en situación límite. No me hable, sí. Déjeme creer que alguna vez vamos a saber enfrentarnos con la realidad. Yo sé que este es un mundo terrible, pero es el único que tenemos. Y es aquí donde vamos a tener que recuperar la alegría. Es el típico ejemplo de la persona que se hizo de abajo, ¿no? Inclusive es una mujer comprometida con la gente, comprometida con sus compañeros actores. Y es por eso que es muy querida en nuestro medio. ¿Y vos con el Mariano? Contame del Mariano. ¿Cómo está el Mariano? ¿Qué Mariano? Mariano, nena, tu marido. Mariano, el enano con cara de boludo. ¿Enteraste la novedad, Tota? ¡Que no me diga que te operó la cara de boludo! ¿Por qué no viene el pasado? Usted siempre está así, ¿no? Le gusta reírse de los demás. Como se rió conmigo anoche después que me besó. ¿Eh? Sí. No, pará, no confundamos la cosa, Rubio. No confundamos la cosa. ¿Qué no confundo? No confundo nada, Guevara. A usted le gusta reírse de la gente y lo hace con todo el mundo. No, sí, señor. No. Y yo tendría que haber creído cuando me dijeron lo que era usted. Pero yo creí en usted. ¿Se da cuenta que me equivoqué conmigo? No, déjeme que yo le explique. No se lo ponga. ¿Qué me va a explicar? ¿Que le gusta reírse de lo demás? Y está liquidando. Después yo me voy a lo de tu mamá, me venís a buscar y nos vamos a comer algo. Hace mucho que no salimos. Sí, mi amor. Me encanta que hayas decidido salir una vez por todas de la cueva. Y ahora sí, conectamos con ellos. Y
nosotros la veíamos a Solita y parece que venía Dios, porque decíamos, viene Solita, nos arreglábamos todo. Y ella siempre con una buena onda permanente, eso es lo que me queda de ella, muy marcado. El ganador de este juego es... ¡Marcelo! No solo me demostró lo que era cuando la conocí personalmente, sino que lo superó. Solita es una mina que se mueve como quiere en cualquier ámbito. Esa Cristina que aparece con esa cosa tan visceral, con ese carácter, a veces no le juega en contra. Lo mejor que puede hacer uno, sea presidenta, no sea presidenta, es ser como uno es. Fue la primera actriz a quien yo tuve que besar. Siempre fue una gran compañera y siempre fue una compañera querida por todos. Este es el premio a Mejor Actriz Protagónica de Novela. Las nominadas son... Soledad Silveira, Vidas Robadas. Y la ganadora es... ¡Soledad Silveira! Entrega por Aptra el señor Guillermo Belcheri. Soledad Silveira. Y se convirtió en una estrella en los años 70. Yo renaceré. Es una actriz completa. Es una actriz que nos sorprende. Y arriesgando y jugándose como productora, como generadora de proyectos. Es muy laburadora, no para. Ella ha trabajado para ser diferente. Solita es puro corazón. Y se compromete muy intensamente con lo que hace. ¿Quién mejor que Solita para que todos nosotros y ustedes le hagamos un homenaje? Muy buenas noches a todos los presentes, a los espectadores. Gracias, muchísimas gracias. Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Te mando un beso muy grande y espero que disfrutes de este merecidísimo homenaje. ¿Qué te puedo decir? Que te quiero, que te respeto, que te admiro. Te mando un beso muy grande, te quiero mucho. Son aquellas pequeñas cosas. Bueno, te quiero y también sabes que contás conmigo. Amo, te amo, amo a tu familia. Gracias, te quiero. En un rincón, en un papel o en un cajón. Me parece que es parte de la historia de la televisión, de la cultura. Me siento orgulloso de la vida que tuvo mi madre. Te acechan detrás de la puerta. Desearía que no cambie nunca, que sea siempre como es. Y realmente te quiero muchísimo. Pero no soy yo el único que te quiere. Te queremos todos, Solita. Un gran beso. Que el viento arrastra allá o aquí. Tatita, que te sonríen triste. A juego a escondida con Tatita. Nos hacen que lloremos cuanto nadie nos ve. Tengo que pedir un mento ya. No, te juro. Ay, no, me somos mata. Tres salames llorando, pero yo te juro que no sé todo lo que falta. No. Yo creo que Mara, Mara, la maquilladora del canal. Mara, tené por favor mucha cariño. Traje acá 10. Créete que la verdad, te las usamos nosotros. Estamos llenos. Bueno. Ay, Dios. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto? ¿Empezó? Gracias por el amor de mis compañeros. Muchas gracias. Porque permiso. Yo también. De verdad, los amo profundamente. ¿Dónde vas? ¿Vos empezás por el principio? A ver. Por favor.
Sí. Ay, mira eso. Mira. ¿Quién era? Estos regalos de Osvaldo Laporte, que me los mandó a hacer, salían en las revistas y cuando hacíamos Amor en Custodia, me regaló, me mandó a hacer estos dos que ahora van a ver. Esta soy yo a los 4 o 5 años, más o menos la edad de Inesita, de mi nieta mayor, que tiene 4. Y mi mamá era muy amiga de publicistas, tendría 2 amigos publicistas, no me acuerdo. Entonces les hacía favores y hacía fotos conmigo, a veces ella sola también. Y esta es la niña Grafa, que después no sé si se acordarán. Acuérdense, familia, que después salió la chiquita, ¿se acuerdan con el candelabro, que era un dibujito? Que salió muchísimo, una campaña muy larga de Grafa. Ahora, mi pregunta es, ¿quién era esta nena? Porque en todas tus entrevistas, como acá, cuando te sentaste, decís, bueno, mucha alegría, mucha vida, mucho dolor. Y te referís a tu infancia. ¿Por qué? No fue una infancia muy feliz, fue una infancia... Siempre que uno tiene una mamá con problemas, se sufre, ¿no? Sí. En el grupo familiar. Mi mamá, desgraciadamente, no le costaba mucho encontrar la felicidad, a tal punto que decidió ella misma irse de este mundo. Y entonces, bueno, uno de niña recibe todo lo que pasa en una casa, por eso yo siempre digo, es que si estos programas pueden servir para algo, es para que, en este caso específicamente, para tratar de cuidar por sobre todas las cosas la alegría de los niños, que es lo que más vale en el mundo. Hoy en un día tan especial, pero tener eso muy presente, ¿no? Cuidarnos, o sea, en las discusiones. Era una casa con era una casa oscura, era una casa con mucho lío, una casa con mucho grito, con violencia, una casa difícil para un niño. Yo me acuerdo que yo me encerraba en el cuarto, de ahí me quedó él solita, que yo me resisto a dejarlo, ahora después les voy a explicar por qué. Porque la canción decía, déjenla sola, solita y sola, que la quiero ver bailar, saltar y brincar, andar por los aires, mirá, y moverse con mucho donaire. Tanto sabíamos, discúlpame, tanto sabíamos que en este recorrido por canciones que ya viste que vamos a hacer, arrancamos, sí, por tu favorita, tanto sabíamos que esa era la canción en, no, la que te abrazabas. Ah. En la que te abrazabas, sí, en la infancia. ¿En serio? Fue de un disco de Pasta que yo nunca más encontré. Así musicalizamos este tape que tiene que ver con la gente que te amaba, porque siempre en la oscuridad está la gente que te ama, tu abuela, una niñera, ¿o no? Mi madre también, claro, me amaba, más allá de su una, pobrecita, con claro. Con sus propios problemas. Una niñera, ¿no? También te amaba, ¿no? Sí, sí. Sí, sabía. Mira, Elisa. Bueno, Elisa en realidad no era niñera, la crió mi abuela, ¿no? Era como una... Una de ahí. Sí, era una de las familias familia que me contenía, sí. Era familia. Ella se asume niñera, pero era más que eso, era familia. Era familia. Elisa. Conozco a Sole desde que nació, conozco a su abuela, a su madre, a toda la familia. La mamá Cuquita, María Teresa, era muy buena persona. Su mamá era su mamá, pero mamá Sole fue quien hizo todo por ella. Ella la crió, hemos luchado mucho para ir a buscarla, para llevarla al colegio y todo. Ahí estaba siempre mamá Sole. No te puedo decir cosas más lindas de la abuela. Se va, se va. De chiquita era un piojito tan lindo que vos no te das sin ella. ¿Querés que te diga la verdad? La primer comida que tomó Solita en su vida fue, se la di yo. Mamá Solé había salido a hacer una diligencia y nos quedamos en la casa en Talcahuano. Lloraba y yo no sabía qué hacer. José Papito Beto dice, esta criatura llora porque tiene hambre. Bueno, le di de comer. Así que yo no sabía que había que darle nada más que la meme. Y le di de comer. Y ella se quedó muy, muy marcada cuando fuimos al cine las dos juntas a ver Juana de Arco. De ese día me dijo, voy a actuar, Elisa, me dice. Cuando ella empezó a actuar, lo tomaron bien. Mamá Sole fue la única que más o menos no quería. Pero a ella le gustaba mucho. Y desde chiquita lo hizo. La acompañamos en muchas películas con la abuela. Cuando ella empezó como actriz, la ayudó mucho a mamá Sole. Si mamá Sole estuviera viva, bueno, lo primero que le diría, ¡Solita! Porque así la gritaba, ¡Solita! Decía, ¿qué querés, mamá Sole?
tenés que hacer esto, esto y esto, y no te tenés que olvidar de invitar a tal y tal persona para la función. Hola, Sol y Sol. Te hablo para decirte que te quiero mucho. Lo sabes que siempre estoy presente. Tulio, María Agustina, te queremos mucho. Y te llevo siempre en mi corazón, como decía la abuela. Te quiero, Solita. Estoy emocionada. Te quiero, Soli. Y te agradezco mucho que siempre me tengas presente. Besito. Te quiero, mi amor. Yo la quiero ver bailar. Bueno, qué alegría que la hayan encontrado, Elisa, gracias Tulio, gracias Agus, gracias a tu hija, bueno, gracias a esa familia maravillosa. Me gustan y esa familias. Memoria que ella tiene, porque ella se acuerda de todo. No, hasta el tono como talaba tu abuela. Son esas familias que agarran ese agudo tipo Libertad Lamarque era mi abuela. Sí, pero que es memoria emotiva enseguida. Sí, enseguida. ¿Quién era Mamá Sole? Mamá Sole era mi abuela, un ser maravilloso, un ser que yo siempre digo... que no tenía nada que ver conmigo ideológicamente, ni como mujer, esas mujeres que aprenden a callarse la boca, que obviamente cuidaba a su hija por sobre todas las cosas, más allá de las cosas que hiciera su hija, ella siempre era su hija y va a saber perdonar. Sin embargo, no teniendo nada que ver con ella, es la mujer que más respeto en mi vida. Fíjate vos cómo a veces nada tienen que ver las ideologías o las maneras de pensar o las maneras de educar. Siempre Mamá Sole va a ser, porque bueno, no sé, yo hoy cuando... Te entiendo perfectamente. ¿No es cierto? Sí, yo con mis ¿viste? Abuelas... Más allá de cualquier diferencia, es una mujer de la que siempre, hoy que soy abuela, siempre la tengo presente como referente. ¿Qué, ¿no? ¿Qué heredaste de ella? ¿En qué te reconoces? Yo creo que le dé la voluntad, el trabajo, gran trabajadora, ahí estamos viendo, luchadora. Yo creo, perdón, yo, me has enseñado. Ahí estamos viendo, yo creo, imágenes de ese barrio, de esa casa. De Talcahuano. Yo nací en Plaza Lavalle. En realidad nací en el sanatorio Lavalle, pero bueno, claro. En el barrio, ¿no? Frente al Colón. Ese es el edificio que viví hasta los 18 años. Que lo amo profundamente, muchas veces voy y me meto en él. ¿Sí? Y sí, varias veces. Viste que cuando sos chiquito, todo te parece enorme. Y cuando sos grande, y yo pensé que eso era como la entrada a Versalles, viste, era enorme. Y ahora entro y es un hermoso edificio de esa época. Pero bueno, no es Versalles, es mucho más pequeño, porque uno de niño ve las cosas mucho más grandes. ¿Qué aprendiste de tu niñez, de tu abuela, de todo esto que estábamos compartiendo? Yo fundamentalmente lo que aprendí es a cuidarme, no sé cómo. Yo tenía un ángel de la guarda que no sé, algo que me contenía de todo ese dolor. Y yo siempre trataba de dar vuelta a eso, de buscar el lado positivo de algo, ¿no? Es decir, siempre fui una piba que habló todo, que dijo todo. Iba y me peleaba, por ejemplo, con los farmacéuticos en el barrio que le vendían pastillas a mi madre sin receta. Mi madre a veces no tenía el control. No quiero hablar de mamás. Pero bueno, y entonces yo iba y me peleaba con los farmacéuticos y como una niña, pero una cosa increíble, con mucho carácter. Aprendí a tener mucho carácter. Muy loco, vos lo contás con mucha normalidad, pero ¿cuántos años tenías? Siete años, ocho años. Me acuerdo a los más viejitos, porque los más jóvenes no se van a acordar de Santiago Gómez Cu, que me acuerdo que una vez voy a la farmacia, Santiago también era de... Porque acá recorremos 80 años de historia. Y yo no, llegué muy enojada a pelearme, perdón, no, a pelearme con el farmacéutico, y él me levantó, me puso en el ¿cómo se llama? Mostrador. En el mostrador y me empezó a recitar una rosa blanca. Y yo casi me muero, me calmó los nervios, mi ataque de bronca. Así que siempre lo llevo presente a ese poema y a don Santiago Gómez Cuba, los abuelitos que seguramente se van a acordar todavía de él. Otra cosa que nos enteramos hablando con la gente que te quiere. Perdón, tenemos mucho más. Lo que tenemos a Rolando Rivas en este estudio de televisión, en algún momento, no lo viste en un estudio de televisión nunca, desde la época de Rolando Rivas. Ya vas a ver. Pero antes, no, una de las cosas que más me sorprendió, algo me habías contado cuando te entrevisté la otra vez, y ahora cuando preparábamos el programa con los chicos, con la producción y con Julieta, es una cosa, una intención permanente de reparación que tenés desde chica.
leí que habían vendido los muebles de tu casa y vos los recompraste. Que tenías sí, esto. Claro, ¿es así? Nosotros, sí, cuando se muere el segundo marido de mamá, bueno, había cosas de valor en mi casa. Yo era una chica criada con bastantes privilegios hasta que se muere Carlos, ¿no? Digamos, iba al Jesús María, tenía comuniones en el Alvear, era una chiquita de San Isidro. Y bueno, se muere Carlos y empieza la ruina total y absoluta. Se vendieron las alfombras, se vendieron los cubiertos, se vendieron las arañas, se vendían todo, se vendía todo, los cuadros. Hasta que, bueno, ya no había más nada que vender. Entonces se vendieron los muebles. Y yo empiezo a trabajar a los 12 años, al poco tiempo, que después voy a hacerle un homenaje a Selma Argueñol, que gracias a él, un gran actor argentino, que hoy no lo tenemos, pero gracias a él yo estoy acá. Porque yo ni pensaba ser actriz, para mí ser actriz era un cacherío, ¿entendés? Iba a ser actriz, claro. Un horror, además. Me acuerdo que o sea, Darío había algo, había algo en vos del personaje que después hiciste en Rolando Total, Río. Total, claro, por supuesto, yo era una moniquita. Bueno, ¿sabés qué pasa de esa época? Sabemos. Que recompraste esos muebles que tenían un valor afectivo grande para vos. Y sabemos también que en esa locura que más de una familia argentina vivió... No es que recompré los muebles porque no los hubiera podido comprar. Fui y compré, que recién salían los muebles de Algarrobo, ¿viste los muebles de Algarrobo? Bueno, recién salían en esa época y me acuerdo que fui a una casa y compré todos los muebles de nuevo de la casa. En esa misma lógica, yo sé que... En esa locura que más de una familia, digo, somos toda gente de clase media argentina, todos tuvimos, quizás no con los ribetes de dolor que tiene tu historia, subidas que vos contás, pero la subida y bajada viene con el ADN nuestro. Todos vimos irse a alguna cosa que nos gustó y luego volver. Y en ese sentido, lo que me gusta es que vos trataste de reparar eso que te sucedió de chica. En ese sentido leímos que... Sí. Hasta la colección de la revista Susi, ¿no? Se tuvo que desprender su colección de revistas. Sí, yo me puse un... Yo tenía, bueno, mis kilts, no sé si se acuerdan, vieron las polleras escocesas que usan los escoceses, y mi suéter y mis medias con pompón, porque obviamente todavía tenía mis pertenencias de niña semipaqueta, pongámosle, ¿no? Sí. Entonces yo agarraba una mantita, le pedí a mi abuela una mantita de terciopelo, me armé, entonces yo leía Susi y Vidas Ejemplares. Entonces me las ponía ahí en el trapito bordó, en el trapito de terciopelo. Y los vendía mis revistas para comprarme una coca, un sándwich. Por eso, mira, la verdad, no está bien que una chica tenga que vender sus revistas. Y menos la Susi. Así que te conseguimos, mira, varios ejemplares. Ay, muchas gracias, qué buen regalo. De aquella revista. Para que te pongas al día. Todas de amor, por supuesto. ¿Viste? Volvieron a vos de alguna manera. Muchas gracias, chicos. De verdad, un regalo magnífico. Para ir cambiando de clima, vamos a hablar de hombres también. Claro. Ay, pobre mis hombres. Qué galanes tuviste también. De verdad que... Ah, los galanes. Los dos. Vos hablás de los dos. De los tuyos y los de tu personaje. No, los míos, pobrecitos, ya quisiera que los dejaran en paz, pobrecitos. Pensemos en el futuro. Hay uno que es como... Uno de tus grandes galanes que al mismo tiempo te adora y que tiene algunas cosas para decirte. Osvaldo Laporte. Ay, mi vida querida. ¡Ay! ¿Qué? ¡Carajo! ¿Qué pasó? Discúlpeme. No, es que le quería decir que a mí... No, con usted. Es que a mí La respeto mucho, de verdad. No, ya sé que me respeta. No, olvide todo esto, olvídelo, de verdad. Soy un animal. No. No, un animal, discúlpeme. No va a volver a pasar. Hola, cumpa. Hola, chiquilina. Hablar de ti, creo que todo lo que están diciendo, estoy completamente de acuerdo, apoyo esa moción y de verdad creo que son tantas las cosas que tengo para decirte, para agradecerte y para devolverte todo lo que he aprendido de ti en todos estos años. Creo que la mejor manera para hablar de ti, Sole, es haciendo, o mejor dicho, blanqueando
un pedido, y que sé que sos consciente. Hemos hecho varios laburos juntos. Hace un par de años que no estamos juntos, valga la redundancia. Lo hacemos los Finoli y los dos y compramos un pollito con hongo. Con hongo, no de la pata, no. Lo hacemos los Finoli, claro. No, yo como afuera, Guevara. Es cierto que hoy es sábado y los sábados son los novios, ¿no? Y sé que la gente lo está pidiendo encarecidamente, volver a tener la oportunidad o la posibilidad de hacerlo. Quietito, un poquito nada más, Juan, por favor, amor mío, un poquito quietito, ¿eh? Así, así. Así quietito. Así. No, no atiendes, no atiendes. Es que son mensajes. No, no atiendes. No contestamos en todo el día, Juan. Ay, tengo frío. Ah, déjame, a ver, porque es... Yo creo que decir esto, blanquear esto, es también decir qué me pasa a mí contigo, cómo me siento contigo o quién eres realmente, ¿no? Como persona. Yo también estoy de acuerdo con el público en que nos merecemos otra oportunidad en una historia adulta, en una historia donde realmente el público se va a sentir identificado como le ha sucedido cada vez que estamos frente a ellos. Con todo lo que pasamos, Paz, somos una pareja de novela. Sería maravilloso volver a tener la posibilidad de disfrutarnos, me incluyo, porque sé que te sentís bien conmigo, de divertirnos, de emocionarnos y de devolver lo que tanto hemos recibido del público en todos estos años. Simplemente es eso. Gracias, te quiero. Gracias, mi Osvaldo, muchas gracias. Un beso enorme a Jazmín, a tu mujer, a todos. Y es verdad lo que dice. Vos sabés que antes de ayer abro la bandeja de entrada de los mails. Sí. Y y hay una niña con su mamá, que es una profesora de literatura, que nos mandó a los dos un guión, porque nos mandan guiones para los que admiradores juntos. Para que hagamos, la gente los quiere ver juntos. Para que hagamos una novela juntos. Es muy genial ¿Me eso, ¿no? ¿Cómo la verdad. Es trabajar con Osvaldo? Osvaldo es lo más. Osvaldo en Amor en Custodia, bueno, que la verdad que fue un éxito. Bueno, igual que Campeones, que duró Total. Dos años, ¿no? Pero Amor en Custodia fue una cosa así que rompíamos los televisores al mediodía, que no se acostumbraba a tener ese rating a la una de la tarde. En esta casa que lo pasamos tan bien. Y bueno, teníamos mil escenas de amor, ¿viste? Ya no sabíamos, ya la autora, pobre Marcela Sinterio y Estebané, ya no sabían ya más qué hacer. Escribía con el Kama Sutra al lado, no, ¿viste? No, muy era muy gracioso, porque además ellos querían que, claro, con toda razón del mundo, que hiciéramos las escenas muy en serio, las escenas claro. de amor. Yo decía, somos dos veteranos. Digo, no. Bueno, y Osvaldo, hasta que un día me dice un día, ya no sabíamos qué hacer, y Osvaldo dice, ya sé, hagamos el amor arriba de un caballo. Le digo, ¿cómo? Bueno, y otro día van a ver si la buscan, eso me, no, no se los está dije. ¿Está la escena del caballo también. Está la escena del caballo, que yo estoy así aterrada. Y él, viste, parado así como un príncipe. No, no, muy genial. Solo a la por se le pueden llegar a ocurrir. Me siento Sos absolutamente genial, sí, cumpa. De preguntarte si alguna vez te tentaste con alguno de tus Pero galanes. Como si me tenté con este, me moría. No, hay un malentendido. No. Cuando ella habla de tentarse, sí, habla sí. de tentarse. Ah, cuando vos hablas de tentarse, hablas de... reírme. No. Me con todo. ¿Quieres saber si no, no, porque en realidad los compañeros así con Osvaldo... Bueno, con Claudio tal vez en un momento, pero yo amaba mucho a Jaramillo, o sea que... Pero no. No, porque además, bueno, conozco a sus mujeres, somos como una familia, ¿no? ¿Con ningún galán que te haya tocado en toda tu vida?
A ver, no la obligues a meter. Te tiró un centro hace tres minutos. Perfecto. Si lo esperás, volvemos. Cuando viene Claudio, cuando viene lo de Rolando arriba, perfecto, volvemos sobre la puertita que medio te abrió. Claro. Te abrió una puertita que por ahí quien te dice, perfecto, pasamos los dos después y nos divertimos un ratito. Sí. Porque vamos a volver sobre esa puertita. No, abriste no, lo que poquito, pasa ¿no? es que fue, no, no, pero fue muy fuerte en ese momento. Yo me acuerdo que le dije a Claudio, un día llegamos a la ciudad de Córdoba, y estaban todos los taxis de Córdoba esperándonos, año 72 les estoy hablando, allá a lo lejos. Sí. Y me acuerdo nos pasearon por toda la ciudad de Córdoba, íbamos por la avenida, y la gente con banderas argentinas en los balcones, parecíamos Perón y Evita, era una cosa que no se podía creer, les digo de verdad. ¿No? Y yo me acuerdo que lo agarré fuerte de la mano a Claudio y le dije, si no perdemos la humildad en este momento, no la perdemos nunca más. Digamos, si no somos conscientes de esto que nos está pasando y nos olvidamos y lo tomamos como algo que nos puede ocurrir, pero no nos agrandemos nunca. Bueno, aprendamos la humildad. Fue la novela más importante de la historia y de eso vamos a hablar en un rato. ¿Estás bien hasta ahora? Muy bien, muy emocionada, muy feliz con mi Susi de vuelta. Vos tenés ahí algunas amigas también, ¿no? Claro. Dame un minuto que quiero preguntarte primero a vos. Si te querés sorprender, ¿te querés sorprender? Vení a McDonald's y pedí tu cajita feliz. Viene con los muñequitos de Frutillitas y Generator Rex. Están buenísimos para chicos, para chicas, para que todos se diviertan y disfruten jugando además con tu cajita feliz. Te llevas una entrada para un menor gratis. Para ir al Bioparque Temaiken. Te va a encantar, disfruta con tu cajita feliz. Vení a McDonald's. Cómo me gusta el de Frutillitas para mi nena. Y yo le habré dejado sueldos. Y ahora con los nietos. Después, ¿qué te parece? Después, de los que hay acá, después rapineamos un poquito. A ver, hasta ahora tenemos casi toda tu historia contada en primera persona, porque afortunadamente no, nada, te has brindado con nosotros y nos has contado cosas, pero hay gente que tiene que hablar, ¿eh? Ay, sí, tiene dos amigas famosas que tienen que decir muchas cosas de Solita. Mis amores, a ver quién. Fíjate. Bueno, es muy difícil hablar de alguien por el que uno tiene un amor tan incondicional como estoy conocido por Solita. Solita ha estado en mi vida y yo en la de ella durante muchísimo tiempo. A veces han pasado días, meses que no nos hayamos visto, pero de todas maneras, si a ella le pasa algo, si a mí me pasa algo, siempre estamos contando una con la otra. En realidad, trabajar con Solita es como si estuviera en mi casa. Yo el otro día veía el programa y decía, qué bien estamos. Es muy difícil que uno diga eso, ¿no? Qué bien estamos, qué sueltas, qué bien nos relacionamos, cuánta comodidad hay, qué bien nos respondemos. Y bueno, ¿y eso qué es? Eso es la relación que nosotros tenemos, ¿no? Que es una relación que la podemos, porque hay relaciones a veces que no se pueden llevar al teatro, ni a la televisión, ni al cine, pero esta sí, esta es como natural. Yo siento que ella es un ser de una amorosidad elevada, ha tenido una vida, una historia que a lo mejor les cuenta, que no ha sido fácil, la trascendió, está en un estado de luz absoluto. Creo que sería demasiado, demasiado lindo si pudiéramos hacer otra vez algo juntas, sería como muy buena. Es una persona enormemente sensible, una estupenda actriz. Ella empeño y trabaja y se ve. Es pibe, yo creo que Solita ahora, bueno, tiene sus nietos y está como yo, enamorada de los chiquititos, pero ella vivió toda la vida para su trabajo. Desearle lo mejor del mundo, saber que cada vez que ella aparece en algún lado, yo estoy ahí pendiente porque la quiero con todo mi corazón y quiero trabajar con ella. Además, dentro de poco tenemos un plan para hacer una película. Un beso inmenso. Gracias por venir. Simplemente te digo que te siento más cerca que nunca. Y eso me hace muy feliz. Te quiero. Besos a los nietos. Muchas gracias, Graciela, de verdad, muchas gracias, porque es verdad. Yo me enfermo y la primera que abre la puerta siempre es la Borges.
La piquio, por supuesto. Pero con Graciela es esto, ¿no? Porque con Ana tal vez nos vemos más, trabajamos más. Pero con Graciela, que nos vemos cada tanto, cumpleaños, entierros, algún estreno de alguna de las dos, realmente es un ser que siempre la llevo adentro mío. Gracias, te adoro. Y a vos, Piki, ¿qué te puedo decir? ¿Sabés qué me gustaría a mí? No sé, es un gusto que no sé si voy a poder dar. A mí me gustaría tenerlas a las dos acá primero para que hablen como amigas. Pero ¿sabes por qué me gustaría tenerlas juntas? Porque la parte de peluquería del programa, cuando nos calzamos toda la, y hablamos de hombres, me gustaría hacerla con ella. Ella es la gran testigo de todo, ¿no? Ella es la gran testigo, sí, la gran confesora. Sí, nosotras bueno, éramos muy amigas desde chicas porque nos echaron juntas. Fuimos a dar un casting, como se dice ahora, una prueba, como decíamos en aquella época, con Cecilia Madanes. Y después de 15 días de que nos tomaba la prueba, porque no era una prueba como ahora, viste, una vez y sí, te va. En 15 días, un día nos dijo, bueno, todo esto, Ana ya había ganado el premio en Moscú a la mejor actriz en Moscú, con Breve Cielo, con esa maravilla de película, que fue una genialidad. Y nos dicen, bueno, chicas, váyanse porque no tienen futuro en esto. No, ¿Qué edad tenía por yo tenía entonces? 15 y Anita, unos añitos más que yo, apenitas. Bueno, pero ella para aplauso? Mí, viste, a esa edad... ¿Puedo pedir? No, perdóname, termina. No, termina. Mi amor, a esa edad las diferencias es como que son mayores. Claro. Ana era mucho más madura que yo, venía con mucha más experiencia. Mira, sobre esto último que dijiste, te ¿qué? Vas a tener que arreglar personalmente. Por todo lo que quería hablar yo, que es lo de los hombres y las confesiones, por todo eso, fuerte aplauso. ¿Quién llega? ¡Ana María Piquio! ¡Linda! ¡Bienvenida! Gracias por venir. Por favor. Acá no llega cualquiera, sino que llega quien se lo merece. Muchas gracias por venir. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. La querida. Te estuve escuchando, yo te amo. Lo que decías ahí atrás, basta, no lo digas más lo de Cecilio. ¿Qué dices? No nos hace quedar bien eso. Capaz que alguno en su casa va a decir, qué razón que tenía Cecilio. No, voy, eso no contó otras cosas. Fue así, nos echaron. Se equivocaron muy feo. No, además fue muy genial, porque en un momento, cuando nos echa Cecilio, yo me iba con el libro en la mano y Ana, que tenía mucho más carácter que yo, vamos, nena, vamos, 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 me decía. Yo con lágrimas así. Y en un momento Cecilio me dice, ch, el libro, dejen acá el libro. No, ¡ay, me muero! Una crueldad. ¡Qué feo momento! ¡Feo! Y entonces yo me quedé así paralizada y Ana me saca el libro, ¡pum! Y se lo tira. Qué lindo. Y me acuerdo, ¿te acordás que subimos al ascensor? Sí. Mirá cómo somos los actores, ¿no? Qué cosa. Nos subimos al ascensor y lo primero que dijimos es, ¿pero por quién nos va a reemplazar? ¡Ay, me muero! Perdón, algo razón tenías, ¿o no? Hoy hubieran garpado una fortuna para tener a las dos ahí pasando la prueba. Pero además los reemplazos eran personas grandes. Claro, no eran como nosotras, claro. No, yo creo que eso no es para justificar nada, pero yo creo que... Todavía está caliente, No, vos sabés las cosas que yo le decía, hasta último momento, pobre Cecilio, que yo lo adoraba. Yo dije, qué lindo es, decía, no, qué lindo que la arrancaron. Qué lindo arrancar una amistad, sí. Arranca como una comedia, ¿o no? Sí, vos venís, nena, es como comedia, ¿o no? Sí. Y ahí estuvimos muchos años juntas, ¿eh? Mejor y lo peor de tenerlas así. A ella de amiga, te quiero preguntar a las dos. Para mí, bueno, habla vos que sos la mayorcita. O sea, tenía que devolver, obvio. La del homenaje. Habla vos. No, para mí Ana es la verdad. Ana es una mujer que siempre me va a decir lo que piensa, nunca me va a engañar en nada. Creo que aprendimos mucho las dos después de hacer una temporada juntas, donde no sé qué nos pasó, nos peleamos, competimos, esas miserias que aparecen de golpe en la vida de una, y creo que eso nos prometimos las dos que nunca más nos iba a pasar. Y creo que no nos va a pasar nunca más. No, nunca más. Les vamos a dar una noticia. Les vamos a dar una noticia. Estamos embarazadas. ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones, chicas! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! Vamos a ser las primeras mujeres.
¡Qué lindo! Y nada de inseminación, nada. Es un secreto que no podemos contar. No, como la virgen. Para que piensen, ¿viste? Para que siempre... Sí, pero bueno, ese deseo que planteó Ana recién cuando le hacían la nota en su casa, se nos hizo realidad, porque vamos a hacer la temporada de verano juntas este verano. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ¡qué bueno! Mucha suerte. Gracias, bueno, vamos a hacer una obra de Woody Allen, Humores que Matan, producidas por Faroni. Ah, está buenísimo. Ay, sí, lo iba a hacer Araceli. Sí, buenísimo. Lo quiero nombrar porque, bueno, Ara es divina, pero bueno, tenía sus compromisos de trabajo, se iba a hacer mucho antes esto. Nosotros estaba con condicionados, no se pudo, ella me esperó, después ella viajó para hacer lo de Utilísima, así que bueno, ahora con su campaña de un producto que le queda divina, que cada vez está más linda. Cada vez está más linda. Cada día más linda. Sí, igual yo quería tenerla juntas, porque han pasado amores, han pasado hombres, sin ningún amor seguramente también, porque la vida tiene eso. Persona. Si viene todo con amor, nos morimos. Pero no tanto, ¿sí? No. Mira, para entrar en el tema, de acá no se van sin contarme como hoy le toca a ella, cuando te toque a vos vendrá ella y te echabará. Quiero saber, ¿cómo es que se enamora? ¿Cómo la enamora? ¿Cuánto de amor? ¿Cuánto de Kenchi? ¿Cuánto pregunta. De cuánto? Pero ¿sabes qué? Para entrar en clima hay otras. Sí. Ella se hace la canchera con otras amigas que tienen la banda Sex and the City. Sí, su banda Sex and the City. Y se copetean un poco acá y hablan tengo de dos varones. En el piso. ¿Sí? Bueno, las chicas son unas gran vedoras de Sex and the City. Entonces sí, es como que yo les puse mis amigas Sex and the City. Hoy cuentan cosas pero de vos no y los hombres. Pero no piensan que manejamos el sexo en la ciudad tan fácil. Mirá lo que cuentan de vos y los hombres. Ah, qué mona. Solita como amiga es bárbara. Siempre se puede contar con ella, es muy divertida. Me gastaron todas las palabras. Decía otra cosa. Es muy protectora también, ¿no? Le gusta compartir cosas. Y sí, porque es considerada. Muy generosa. Siempre está ahí. Siempre trata de ayudar. Y está pendiente de lo que uno necesita. Tiene mucha energía. Yo tengo una anécdota porque la define un poco que es muy, muy audaz. No tiene miedo. Ella siempre va para adelante. Y bueno, y ella se tiró a nadar en un momento, subía un bote y nos quedamos ahí aislada. No sabe nadar y se tiró con el sombrerito de paja y 400 metros nadando solita. Así, no, igual se tiró. Y bueno, al menos todos los novios que yo he llegado a conocerle, todos tenían algo interesante para ella, ¿no? Desde su punto de vista. Así que sí, es verdad, he estado con gente más profesional o complejas, y he estado con gente más sencilla, pero siempre la hemos visto copada estando en pareja. Y bueno, y siempre hay. Siempre la rodean hombres. Lo cual está muy bien. Y eso es muy conveniente también para las amigas. Ah, sí. Porque claro, el tiempo no le alcanza para atender todos los requerimientos. Entonces está muy bien. Ahí salimos nosotras a cubrir. Yo creo que lo que ella busca para verlo como el hombre de su vida, y no sé, corríjanme. A ver. Es que tiene que haber una conexión intelectual muy importante. Sí. Como que ahí está el mayor enganche, ¿no? Sí. Sí, la parte mental e intelectual. Si es inteligente y joven, mejor. No, pero bueno, eso no es solo por Solita. Bueno, Solita, yo que soy la última que llegó a este grupo de amigas, te agradezco el haberme aceptado en el grupete y también te agradezco haber sido la que me dio ganas de ir al teatro por primera vez en la vida. Solita, gracias por la amistad. Salud, Kenia. Salud, chicos. Vení, te esperamos para seguir brindando. Vamos. Gracias, abogada. Qué respetuosa. Hay dos que están acá en el piso, gracias, las chicas. Ay, mirá lo que te da. Para seguir el clima. Bueno, para seguir el clima. Para seguir el clima. ¿Cuántas veces te enamoraste? Gracias, chicas. ¿Cuántas veces me enamoré? Sí. Ay, qué pregunta. Muchas. Y soy enamoradiza. Sí, ¿no? sí, soy enamoradiza. Creo que así
hombres que llevo dentro de mí, te diría que 4 o 5. Sí, obviamente. Obviamente. Obviamente, Jaramillo son los hijos, es la familia, es, ¿no? Pero sí, me enamoré. Jaramillo es uno. No, yo después voy a pasar por acá. Me va a... Vos contame lo que vos quieras, que ella me va a contar la verdad. Ojo, vos con lo que decís. Es una amiga, no va a decir nada. Pero a ver, Jaramillo es uno, sin duda. Jaramillo es uno. Me enamoré de Solar también, que ahora tiene una anécdota. Que no está ahora, así que puedes hablar. Sí, le mandamos un saludo. No es que quiera que la cuente la anécdota de Solar, pero como ya volvió a España, le mandamos un saludo. ¿No está? Volvió a España. ¿Hay una anécdota buena, Ana? No, porque a mí me llegó, ahora te voy a decir, Ana. A mí me llegó a través de un representante que tenía hace muchos años, que Miguel había pedido que yo no hable más de él en España. No, claro, él estaba en España con su señora, y, sí, no sé. Entonces mandó a decir que yo no hablara, que no lo nombrara más en la lista. De entonces, por eso, ahora sí. Y a mí me dolió muchísimo, porque yo lo amé mucho a Miguel. Sí. Mucho. ¿Pero qué decía? ¿Por algún motivo? Mucho. No sé. Digo, a lo mejor le caería mal a la señora de él, no sé. Pero no, era como que no, me pidió. Pero no contaba detalles, ¿no? Mirá el machismo, me dice Ana los otros días, ahora contá vos. Bueno. Lo fue a ver al teatro a Miguel. Cuidado, ¿qué? ¿Qué te dijo Miguel? Que no hablara. No. Que no lo puedo decir. No me dijo que no. Que... No, me dijo, no, que yo nunca tuve. Yo nunca le dije a Solita que no. No, simplemente que no hable pavadas. No hablamos de nada, no hablamos del pasado una sola palabra. Yo pensé que había entendido. No estaban las cosas para hablar, no. No estaban las cosas para hablar, porque imagínate cuánto hacía que yo no lo veía solar arriba de un escenario. Lo fuiste a ver tocar. Claro. En la típica de ascenso. Descenso. Sí. Bueno. Sí. Lo vi ahí y me dio una emoción tan grande que no pude aprovechar, no pude disfrutar del espectáculo. Y cuando terminó le dije, Miki, discúlpame, no te digo nada, voy a venir otro día. Porque se me atragantó. Me dio una emoción cuando te vi ahí. Yo también, me dijo. Yo también estaba muy nerviosa porque sabía que estabas vos. Bueno, fui a la semana próxima. Y ahí ya me sentí un poco mejor. Pero no hablamos. Vos no fuiste, ¿no? ¿Tampoco? Vos no fuiste. No, yo estaba afuera. Ah, por eso. Estaba afuera. Hubiese sido bueno. ¿Sí? Yo quería que fuéramos las dos para que se le hiciera como una cosa así. ¿Qué contestó? Para que no pudieran ni hablar. No llegó, ya tiene una novia de 20. Bueno, perdón. Yo voy a defender a Miguel Ángel Solar. No hay que defenderlo, es que no, si no hay poquito, nada de que no, defender. Pero no, ustedes ya no, ya tiene novia de 20. A usted no le fue tan mal con los novios tampoco. ¿Viste? Pero uno de 20 no tuvimos nunca. No. Bueno. Pero no tenía 20. No tenía 20. Yo tampoco tenía la edad que tengo ahora. Chicas, muchas gracias por este momento. De verdad. Después yo te pido que vuelvas para el brindis. Sí, por favor, porque tengo muchas cosas que hacer por ahí. No, tampoco tanto. Estamos preparando otra fiesta. Sí, yo sé. ¿Otra sorpresa? Otra sorpresa. Hay muchas más. Hay muchas más. Hay muchas más. Bueno, los dejo. No, espera. Aguanta un ratito, ya te va, vení. No, yo te fui saludando porque ahora quiero contar algo que tiene que ver con otra cosa. Promos imperdibles, ¿dónde te están esperando? En Musimundo. Aprovecha este domingo y llévate este lavarropas automáticos Mave de carga frontal y 1200 revoluciones por minuto. Y todos los productos con un 20% de ahorro y 12 cuotas sin interés. Con tus tarjetas Galicia Crédito. Vení a Musimundo. Sí. Hoy pasé más por Musimundo. Canta como hablas. Es que es todo verdad. Es amiga, mi compañera de la radio. A ver, esto recién empieza, ¿eh? Va a pasar de todo. Me va a matar, hombre. No sé lo que va a pasar acá con el tema de Rolando. No me digas. No, él no, porque tiene teatro a esta hora. Él tiene teatro. Pero hay algo que va a pasar que hace muchos años que no pasa. Está siendo la mujer del domingo, sí, Claudio, señor. Con nuestra adorada Virginia Lago y La Novoa. Ahora, nos vienen pasando cosas raras, ¿no? Muy extrañas en la puerta, en seguridad. ¿Qué pasó? A veces llegamos y seguridad, a él le pasa a veces, a mí otras, nos entrega una carta. ¿Viste? Hay una paloma mensajera que viene reiteradamente al canal y por lo general siempre es para el homenajeado. Sí, que yo digo, ¿por qué no se lo das cuando llega? Pero no, se ve que no le gusta. Ustedes. Ay, y acá así tenemos una carta. Tenés correspondencia. Y acá tenemos una carta que...
No, que entiendo que va a ser fuerte para vos porque conozco la historia y sabemos lo que sentiste y lo que cuidaste a tu hermano toda tu vida. Desde chiquita hasta grande. Te cargaste con mucho afecto esa tarea, la de cuidar. Viste que hay gente que materna, aunque no sea la mamá, y me equivoco mucho, fue más o menos así. Bueno, Ana es testigo de eso y Ana siempre me dijo, vos lo que pasa, Solita, que cuando se murió tu hermano, vos no perdiste a un hermano, perdiste a un hijo. Porque yo de alguna manera, mi hermano, con esta descontención familiar que teníamos, de alguna manera, siendo 10 años mayor, es verdad lo que dice Ana, de alguna manera los valores, la educación, eso era como que lo ponía yo, ¿no? Entonces, bueno, la pérdida fue una gran pérdida. Sin embargo, viste que siempre algo de lo que uno hace queda, a alguien le queda. Y en este caso, María y Mateo, tus sobrinos te escribieron una carta. Ah, ahí va, mira. Me van a matar. ¿La tengo que leer ahora yo así? No, lo vas a leer. ¿Puedes leer así o la puedes leer así? Solita siempre ha sido la persona que más nos ha hablado para que no nos conformemos con lo primero que vemos o escuchamos. Cultivó en nosotros la semilla de la inquietud por aprender y la idea que mantengamos siempre la cabeza abierta y con varias opciones analizadas o pensadas antes de tomar cualquier decisión. Siempre está presente para el consejo o la escucha en los momentos en que se precisan. Lo que siempre nos impresionó y admiramos de Solita es esa percepción que tiene. Percibe de tal forma cómo nos sentimos o qué es lo que nos pasa, que parece una brujita. A veces hasta se anticipa a lo que va a pasar. Parece que se da cuenta y te llama en los momentos en que más necesitas escuchar una voz familiar o un consejo. No sabes cómo hace, pero siempre que necesitas, está presente. Al rato, moviliza a toda la familia para que nos acompañe y después te hace un seguimiento para ver cómo evolucionás. Aunque esté en el medio de sus quilombos y horas eternas de grabación, siempre se hace un hueco para llamarte y si no te encuentra, te deja un mensaje. Cuando estás cansado y no te salen las cosas, Sole te sienta, te para el carro, te revoluciona y te deja con la cabeza a mil. Gracias a eso, avanzamos en nuestras carreras profesionales y crecimos en nuestras vidas personales. Tiene una energía positiva que te arrastra como una catarata y siempre te deja listo para salir nuevamente a enfrentarte con la vida con más ganas que antes. Es una persona muy emocional, se toma todo con una energía y una determinación admirables. Y esa energía la transmite a los demás, logrando sacar lo mejor de vos. Siempre insistió en que estudiáramos idiomas, en que no nos quedáramos quietos intelectualmente, en que leyéramos. El cine, la televisión y el teatro son siempre temas en la mesa. Desde chicos nos tocó acompañar las giras de teatro por la Argentina y conocimos un mundo inolvidable. El mundo del teatro, distintas provincias y su gente, y sobre todo el cariño que le tiene el público. Es una persona muy transparente, te tiene en cuenta para sus proyectos, te pide opiniones como si fueras un par y después las toma muy en serio. Pasamos casi todas las navidades y fiestas juntos y muchas de ellas fueron casi catastróficas cómicas, casi de película, pero siempre con un buen final. Solita y nuestro padre Máximo tuvieron relación muy cercana. Creemos que Solita fue una de las personas más importantes en la vida de su hermano. Fue su madre, hermana y amiga durante toda la vida. Solita es quien nos recuerda a nuestro papá, Mateo y María. Me mataste, bonita. Bueno, mis sobrinos, ¿qué les puedo decir? Me siento tan orgullosa porque de golpe uno cuando educa a los hijos y sobre todo madres que hemos trabajado mucho de chicas, imagínense que yo fui madre a los 18, 19 años. Trabajé en La Panza con Facundo, en Pobre Diabla, digamos, trabajaba mucho. Y uno siempre tiene esa culpa, ¿no?, de madre trabajadora, que gracias a Dios con el tiempo eso va menguando. Entonces, a lo mejor uno no es tan rígida con los hijos como después lo puede ser con los sobrinos. En este caso, Mateo y María, yo no les di toda la contención que le pude haber dado a mis dos hijos. Y ellos, desde esa necesidad, construyeron. Yo lo hacía muy consciente esto, porque era consciente de lo que me había pasado 20 años antes con mis hijos, o 15 años antes. Entonces, con una madre muy presente, con un padre, Carol, que te amo, que es la madre Carol Mianovich, prima hermana de Sandra Mianovich, uh-huh. Así que vienen de una familia de artistas. Bueno, y ellos dos
Yo dije, bueno, no, acá hay que meter ficha, acá hay que dejar, tienen que salir profesionales, sí o sí. Tienen que hacer una carrera. ¿Y la verdad? Y lo hicieron. Qué bien te lo agradecieron. Qué bien te lo agradecieron. Señores, a ver, nos metemos en la novela más exitosa de la historia de la televisión argentina. Debe estar ahí, cabeza a cabeza con Rosa de Lejos, pero los que saben dicen que ninguna novela le ganó a esta. Para meternos en ese tema, para meternos en Rolando Rivas Taxista, y vas a ver imágenes que si te acordás algo te van a emocionar, nos vamos a dar un lujo. ¿Cuál? La voz que más me gusta a mí viene solo de Mimo a ponerle un poquito la onda que tenía Rolando Rivas. Guillermo Fernández, ¿a o vivo? Oh, canta la cortina, bien, Taxi Mío. Gira que te gira a través de la ciudad, este taxi mío que es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír y de llorar. Taxi libre, ya lo sé, al Banco Provincial que hoy vence el pagaré. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital que viene ya el bebé. Taxi libre, ya lo sé, a la General Paz conozco ya ese hotel. Taxi libre, ya lo sé, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Gira que te gira por la piel de la ciudad, este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad es la selva que te ignora, que te seca el corazón o te devora. Selva de cemento con semáforos en flor, jungla que atraviesa 10.000 ríos de sudor y una fauna triste que mastica su costumbre de reír y de morir. Y en mitad de este fragor que toda la ciudad me hierve alrededor, yo en mi propio corazón recorro otra ciudad llamada soledad. ¿En qué esquina encontraré los sueños que perdí o acaso que maté? Taxi libre, ya lo sé, yo estoy en la ciudad tan solo o más que usted. Un lujo y un mimo. Un lujo, gracias, maestro. Gracias, abrazo. Hoy le doy un abrazo. Gracias. Muchas gracias, gracias a mí. Voy a saludar a esa Muchas diosa. Sí. Hola, mi amor. Cita bonita, gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Una belleza. ¿Vos sabés, el baile? Yo tuve un honor hermoso. Cuando hicimos la película con Juan Muruceta, que fue tu productor, sí. Mi segunda película iba a ser con Soledad Silveira. Y yo no dormí un mes. Y después no se hizo la película. Ay, qué lástima. ¿Te das cuenta? A mí me pasó algo parecido Muchas recién. Gracias. Cuando lo vi a Arnaldo Andrés que dijo mi primer beso en cámara fue con Soledad Silveira, dije, quedan 2 horas de programa, mirá si me toca. Me quedé a por la mejor, duda. O sea que yo mejor. La tenía que besar. Por ahí Muchas gracias, o sea que este tango lo cantaba Guillermo Rico, también para los abuelos lo digo. Y sabés claro. También Carlitos Paiva. Quiero agradecer a Natalia Morales y Gabriel Ponce, los totalmente. Bailarines que bailaron espectacular. Espectacular. Realmente. Y aplausos para ustedes. Y ahora sí, ya entramos en clima. Rolando Rivas Taxista.
afanaste el novio, coño. Yo creo que la gente que ha visto a Rolando Reyla sabe que García Satur era mi novio de barrio, ¿no? Yo a ustedes. Nadie cenaba si no estaba Rolando Rivas en la televisión. ¿Qué hace ahora? Y ella estaba estupenda, estupenda. Muy bien, esa criatura. Tenemos una señora actriz. Me parece una mujer muy, muy hermosa, especial. ¿Sabe lo que es usted para mí? El sol. Un jazmín recién florecido. Una estrella. Yo creo que a Solita le sirvió muchísimo, como a casi todos los que trabajábamos en Rolando Rivas, este personaje. Porque le dio la posibilidad de demostrarse distintos aspectos. Aniñada. No, da otra vuelta manzana. Manzana, pero y durazno, así es más larga. Caprichosa. Ustedes nunca son primicia para una. Siempre nos llegan de segunda mano. ¿Qué digo de segunda mano? De cuarta, porque si no tuvieron cuatro locas en su vida, ya no se sienten hombres. Vuelta con eso. En cambio, una tiene que estar intacta esperando al hombre de su vida. La llevamos y no le cobramos. Por lógica, donde la deje, ¿qué podés hacer? No le podés cobrar. No, ni le cobro. La llevo por placer nomás. Yo le cobraría el viaje, sí, pero para invitarla a cenar después con lo que me paga. Estoy así medio entre casa. Te debo parecer una torrente, ¿no? Es lo que más me gusta de vos. ¿Qué? La pinta de la torrente. La pinta nada más, ¿sí? Esa cara de chico de haber venido a jugar a la pelota y que quiere poner cara de haber estudiado. Ni sé a qué hora vuelve. ¿De parte? Elguira Paz. Fernando Elguira Paz, por favor, dígale que es muy urgente e importante. Si lo veo. Bueno, en algún momento va a volver a su casa, ¿no? ¿Quién habla? ¿La hermana? No. ¿Quién? La esposa de Rolando habla. ¿Hablé? Hola. La maté. Esta no habla más. Si no estuviese estudiando abogacía, me gustaría ser tachero, che. A tu edad cualquier pavada es un drama, che. Ah, ¿qué? ¿Vos sos un viejo ahora? Pará, que tengo unos cuantos años más que vos, guapo. A ver, ¿cuántos tenés? No, eso es un toque. ¿Qué? ¿No me querés decir? Oye, ¿qué querés? ¿Averiguar mi edad, vos? ¡Ah! Sos coqueto, parece, ¿eh? Chiquilina. Chiquita, mala, diabla. En el momento en que terminamos una obra, como hoy termina Rolando Rivas, detrás casi siempre queda el olvido. Cuando nos recuerdan muy poco. Todo este grupo de gente sensacional y maravillosa, casi siempre apaleada, porque hay un montón de gente empeñada en reformar a la televisión argentina, que dice que no es así como se hace televisión argentina. Y hemos alcanzado, tengo el orgullo de decir, verdaderos niveles, niveles extraordinarios con Rolando Rivas. Hemos conmovido a un pueblo, a esa gente le contesto, señores, así con estas lágrimas de Claudio, así con un poco de canas de migré, de arrugas, de cansancio de cada uno de mis actores, así se hace televisión. Y como yo no quiero contagiarme de las lágrimas de Claudio, porque seguramente para muchos seremos sensibleros o romanticones, quiero decirle a un pueblo esta noche, muchas gracias. Nada más. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. ¡Qué maestro!
maestro genial, qué maestro. ¿Qué significó Rolando Rivas en tu vida? Y significó mucho, significó seguir en el inconsciente colectivo de los argentinos, ¿no? Porque los tacheros muchas veces reaccionan así como ustedes filmaron, pero muchas veces vienen los hijos de los tacheros. Claro. Y entonces me dicen, sos la novia del viejo, ¿no? Hay como una cosa que quedó ahí muy, muy grabada en el inconsciente. ¿Ustedes eran conscientes del éxito que estaban haciendo? Era un poco lo que yo te contaba antes, ¿no? Bueno, no, evidentemente... ¿En el durante no eran conscientes? En el durante al principio no. Nos dimos cuenta en realidad en ese primer viaje a Córdoba lo que pasaba en el interior, y después de ese viaje, bueno, empezó a crecer, a crecer. Se hacían 60 puntos de rating, una cosa... histórico. Una cosa de locos. Bueno, obviamente no existía todo lo que hay ahora, ¿no? Bueno, pues yo mientras miraba el informe, digo, qué bueno tener esto, sí. Porque poder tener estos archivos y refrescar la memoria de esta manera, ¿no? Tenemos imágenes del taxi original. Claro, porque teníamos, novela. Primero arrancamos con un Ditela, sí. Y después apareció Peugeot, ¿no? Cuando ya la novela explotaba. Sí. Sí. ¿Podemos ver las imágenes del taxi y cómo está? La ficha dice que se trata de un auto de 1960, con motor 1500 y caja de 4 velocidades. Pero es mucho más que eso. Es un auto con historia. Es el Cian Ditela original. Además de actuar, recorría las calles porteñas. Ya no anda por Buenos Aires. Ahora está en un museo de Villa María en Córdoba. Llegó hasta allí con su fama a cuestas, que le sigue dando su fruto. El taxi de Rolando Rivas, un clásico porteño, que desde Córdoba continúa ligado a la emoción y el recuerdo. Taxi libre ya no ve, yo estoy en la ciudad, tan solo más que usted. Muchas gracias. Y ese auto que está intacto en un museo en Villa María. Muchas gracias. Por primera vez a la televisión, obvia, gracias por venir y te está esperando en este estudio, te acompaño. Tenemos el auto original. Sí, de Rolando Rivas. Mirá, te está esperando con otro chofer, por supuesto. Mundo que de tanto. Ahí viene. Mira, parece que vengamos acá, Juli. Ahí viene. ¡Ay, me muero! ¡Bravo, Rolando! ¿Con otro chofer? Y yo te tengo que invitar a subir. No me muero. Estoy en el taxi de Rolando Rivas. No lo puedo creer. Ay, qué maravilla. A ver, vení, Sole, por Dios, te invito a subir. Ahí está, tengo la puerta. Ay, gracias. Ay, pero qué maravilla, cómo lo tiene. ¿Cómo le va, señor? Pero mi Rolo querido. Ay, encantado de llevarla. Ay, pero qué volver a vivir. Mis anteojos ahora, mi Rolo. Sí, pero tengo las mismas ganas que antes. Qué bueno, qué placer. Muchas gracias al museo que lo mantiene de esta manera. No puedo creer este auto. Yo quiero, arriba de este auto. Quiero aprovechar el viaje para hacerte algunas preguntas, ¿puede ser? ¿Alguna vez, uno de los besos que se dieron en este auto? Sí. ¿Parecían que no eran de ficción? Así decían algunos, pero lo que pasa es que, bueno, uno éramos muy chicos. Imagínate, hace 40 años de esto. 40 años, exactamente 40 años, porque fue en el año 72, estamos en el 2012. Pero sí, había momentos en que sentíamos que éramos Rolando y Mónica, sí. Perdón un minutito, ¿no? Pues no te estoy cobrando. Vamos todavía. Bájeme la bandera nomás. ¿Tomás taxis a menudo? Muy a menudo. ¿Muy a menudo? Muy a menudo. Soy muy tachera y es más, tengo un libro pendiente porque tenía muchas ganas, a partir de esto que siempre permanece en la memoria de los argentinos, tenía muchas ganas de grabar algunos testimonios de varios tacheros y dedicarles un libro a los tacheros de Buenos Aires. Bueno. Yo no puedo decir taxista, digo tachero. Y escúchame, en este viaje que has hecho en la vida, desde que te subiste a este taxi hace tantos años y ahora, ¿qué aprendiste? ¿En qué sos diferente que de aquel momento en el cual rompías todo en Rolando Rivas? ¿Qué aprendiste? No, sobre todo que en esta profesión se gana, se pierde, son relativos el éxito y el fracaso, que lo único que importa es la conciencia, el hacer las cosas como corresponde, respetar al compañero. Esta profesión es gloriosa porque además de darnos de comer, nos enseña a ser buena gente, porque si no sos buena gente, si no mirás a los ojos a tu compañero, si no construís en común
es muy difícil. Y eso no, lo, nos ha pasado siempre con todos los compañeros con los que he trabajado. Obviamente que hay excepciones, pero pasa eso, ¿no? Dos preguntas obligadas. Me acabas de contar que vas mucho en taxi, no por quitarle el laburo a mis colegas tacheros, pero sos brava con la guita, ¿no? Cuando tenés guita, ¿la gastás? ¿Sos un desastre? Sí, sí. Soy un desastre porque no se me ve. No se te ve. Claro, no es que tenga ni anillos, ni pieles, ni... No, se me va, no sé. Taxi, compras, no importa. La viva se usa. El taxi se lleva bastante. Por eso te pregunté. La viva está para usar, para ser usada, ¿no? Sería. Sí, no sé ahorrar mucho. No sé, Gerardo, sería un desastre. Otra pregunta. Cuesta, no es tan fácil la vida de un actor. La gente piensa que somos millonarios y no es así. A un actor le cuesta mucho ganarla. A no ser que te haya ido muy bien en los 90, que era el 1-1, y que pudiste ahorrar en ese momento. Los que ahorraron ahí se quedaron. A mí, desgraciadamente, me fue mejor en los 2000, que, bueno, no sé si desgraciadamente, pero no pude ahorrar como pudieron ahorrar los cumpas de los 90. Una pregunta que me hace mi mujer. Viste que los taxistas le echan la culpa a la mujer muchas veces, ¿no? ¿Cómo haces para estar tan buena todavía? De verdad, laburás mucho, te cuidás un montón, ya naciste así buena y te morís estando buena. No, que voy a estar buena, soy una señora mayor. Vamos, ¿cómo haces para estar buena? Me hacen reír mucho los mocosos por la calle, me río mucho, me divierto mucho cuando piropean. Piropean los mocosos, ¿no? Piropean, sí, piropean. Para saber. Te digo que hay algo, ¿no? Que vos, sí. Uno dice, bueno, ya está, ya... Pero cuando viene ese piropo de golpe, decís, wow, qué bueno que me siga pasando. Ahora, vos sabés que hay un viejo mito de taxistas, y es que Libertad Leblanc se subía a los taxis. ¿Conocés el mito? Bueno, lo cuentan con distintas actrices, pero sí, es verdad, sí. Yo lo escuché con distintas actrices. Para quien no sabe, el mito es que Libertad Leblanc se subía a un taxi, hacía el amor con el taxista, y después le decía, ¿quién te va a creer que vos... hiciste el amor con Libertad Leblanc? Anda, contalo, total, ¿quién te lo va a creer? Mi pregunta obligada es... Entre los mocosos que piropean por la calle y los taxistas, ¿hay alguno de que alguna vez lo miraste como diciendo, quién te va a creer? No sé, puede ser, pero lo que sí me acuerdo es que un taxista casi me rapta. ¿En serio? Diciéndomelo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Te robo. Y entonces empezó todo un texto que nunca había escuchado en mi vida, diciéndome cómo me iba a amar, y yo no podía creer las cosas que escuchaba, y yo no me bajaba del auto, yo lo dejaba hablar porque decía, a ver si todavía ocurre un desastre. Pero fue inolvidable ese viaje, inolvidable. Bueno, estamos llegando, voy a parar acá, estamos llegando a otra estación. A otra estación de este viaje. ¿Te gustó subirte de nuevo? Me encantó. Estuvo buenísimo, mejor regalo, ¿no? No, entre la Susi y esto estoy, pero ni Solita, gracias por venir y no sabes todo lo que queda. Gracias. ¿Vamos con Juli? Muchas gracias. Juli, estoy acá esperándolos en la pastilla. Quiero agradecer, por supuesto, al museo Don Iris de Villa María Córdoba y Alberto Fenoglio, que lo tiene maravillosamente bien este auto original de Rolando Rivas, taxista, que lo tuvo por primera vez en un estudio de televisión. Llegó, gracias por venir. Y los nietos y vidas robadas. Mucho queda. ¿Cuánto queda por vivir? Mucho. En este tributo, en este gracias por venir a Soledad Silveira. Quiero agradecer mucho a la gente del canal que nos posibilitó este lujo de meter el taxi acá. A la gente del museo, que después vamos a contar bien dónde queda. Y a la producción que lo encontró. ¿Estás contenta? Muy contenta, porque de verdad lo vivo como un homenaje a todos los trabajadores de la televisión. Porque este taxi, bueno, que fue una de las primeras novelas de gran éxito, es como que fue un escudo para todo lo que vino atrás. Así que de verdad, muchas gracias en nombre de todos. Gracias al canal, como de costumbre. Hay tanta gente atrás. Sí. Hay tanta gente ahí atrás que quiero rápido el corte para volver y dar ese final que está pidiendo este tributo, final de lujo. Me parece bien. Los chicos, ya vas a ver, después del corte. Gracias. Un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Seguimos con el tributo a Soledad Silveira. Hay mucha gente que la quiere del otro lado, que viene a brindar con nosotros. ¿Te estás pasando bien? Muy bien. Primero, agradecer muchísimo a la gente del Museo Don Iris de Villa María, Córdoba. Muchas gracias. De donde vino el taxi original de Rolando Rivas. Divina la gente que nos ayudó para tenerlo hoy aquí en el piso. Y seguimos con este tributo a Soledad Silveira y nos vamos a meter con un poco de música de Vidas Robadas. Precisamente ya estamos con David Bolsoni, que va a cantar Bravo, Yo Renaceré. Gracias. Un beso grande.
yo renaceré, siervo en primavera, y me transformaré. Gaviota descollera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un minido por delante. Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser distinto al que yo he sido. Águila blanca de montaña, que vuela más no sueña, que va de frente y que no engaña. Ah, yo renaceré, amigo, y tú estarás conmigo, y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío. Sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Seré un eterno caminante. Ah, yo renaceré sin mis pasadas frustraciones, y amigo mío, intentaré hacer verdad mis ilusiones. Tendré mi rumbo definido, feliz así de haber nacido, mirando al cielo, al infinito. Tenerte acá para traer en una canción todos los recuerdos que nos vienen con esa novela que fue tan importante, no solo para la tele, sino para una causa justa como la de las madres que están luchando por la trata de personas. Definitivamente le mando un saludo, no solamente Solita, que es para mí estar acá es un placer, porque es más que un homenaje, pero para Susana Trimarco, lógicamente, y para Marita Verón, que siguen ahí a pesar de que la gente ya no la vemos en la televisión. Sí, pero el 23 estamos en Tucumán, el 23, porque seguimos todos. Bueno, un saludo enorme a Facundo Arana, a la cabeza, y a todos los compañeros de Vidas Robadas, que fueron maravillosos. Pero el 23 estamos en Tucumán acompañando a la Trimarco, así que los invitamos. Por supuesto. Sobre eso, gracias de nuevo. Enseguida, más gente que la quiera Solita en estos minutos. Nos quedan, tenemos mucho material, es muy lindo lo que nos queda. Cortito. Por ahí, Susana Trimarco te suena a Sello, porque lo nombramos tanto que, quizás no tenga la historia. Vale la pena que uses internet también para eso. Tenés que conocer la historia de esa madre. Bien. Que un día, de un día para el otro, una madre como vos, como cualquiera de las que está del otro lado, de un día para el otro vio que le robaban a su hija. Y después investigó que estaba, en efecto, secuestrada por gente, por mafias muy poderosas. De eso estamos hablando. Por eso, con mucha fuerza, Soledad trata de colar el chivo. Y para eso siempre tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo. ¿Vamos a estar dónde? El 23 de este mes vamos a estar en la provincia de Tucumán, en la capital, uh-huh. Acompañando a Susana Trimarco y a la hija de Marita, mi chiquita querida, que gracias a Dios pude arreglar todo, ahí estaré. Y bueno, invitamos a todos a que nos acompañen. Enseguida la familia, pero antes, gracias, che. Gracias, no sé lo que te espera ahora. Ahora, lo más lindo de todo. Lo más lindo de todo está por venir. Pero...
yo ya tengo 40 años. O sea que mi madre fue... Nada, son 40 años de historia con ella. O sea, fue una madre muy presente. Eso sigue siéndolo. Es una madre cariñosa, revoltosa. Nos crió como... Bueno, digamos, no todo lo que hay que decir, digámonoslo todo el tiempo. No, no, no nos quedemos con algo sin tener que decirnoslo. Divina. Muy buena. Yo disfruto mucho ahora a mi madre como abuela. Es lo que te diría que lo disfruto muchísimo. El vínculo que tiene con mis hijas es algo que me hace mucho bien. Creo que a ella también y, bueno, obviamente a mis hijas también. Tatita es muy buena conmigo. Jugamos siempre y vemos una peli juntas. A juego a escondida con Tatita. Y también nos divertimos todos los días y bailamos juntas. Con el mío ahora está empezando a relacionarse con otra vez con un varón chiquitito y nada, la tiene como loco. Lo voy a subir. Está. Doña acá. Este es Milos. Milos José María. Es distraída, es olvidadiza. Creo que alguna vez siempre me cuenta que me quedé arriba de un bus en un viaje que hemos hecho, de los tantos que, por suerte, eso también es algo que le agradezco mucho a los viajes, el haber podido viajar, ¿no? Y eso nos lo inculcó tanto ella como mi viejo. No, como anécdota, te vuelvo a repetir, siempre se cuenta lo despistada que es, que se olvida el teléfono, que no sabe dónde dejó el auto, que... pero si tengo que rescatar algo es este... El último tiempo de mi padre, cómo estuvo presente ella en ese momento. Lo último que nos dijo, o que me dijo mi viejo sobre ella, va a quedar entre nosotros, pero lo anteúltimo fue que la cuidáramos. Que él estaba en una enfermedad que venía avanzando y algunas cosas la fue previendo. Y sí, entre las últimas cosas que me dijo, fue que la cuidáramos mucho. Para rescatar, quiero rescatar el vínculo que tuvo con mi viejo. La última etapa de mi viejo, muy enfermo, quien lo cuidaba era ella. Y eso es algo que... Nada, que no, a mí me marcó mucho. Me siento orgulloso de la vida que tuvo mi madre, que como tanta cosa que podría haber salido mal, digo, por su historia personal, como eso lo reconvirtió en fuerza y en tomar carrera para ir para adelante. La última vez que me sentí orgulloso, no, la verdad que es a diario, cuando la veo con mi hijo, siempre, la verdad que, porque no solo me puedo sentir orgulloso de ella como actriz. Mamá se puede parar en un lugar donde mira para atrás y está bueno lo que le pasó. Mamá, Tatita, en nombre de Milos, o suegra, te queremos mucho. Beso enorme y de nuevo merecido homenaje. Chau, Tatita, soy la mejor abuela de todo el mundo. Chau, Tatita. Primero le quiero agradecer a mis hijos la generosidad, porque no hablan de las macanas que se mandó mamá. Y una se las manda, y sobre todo cuando una tiene nueras y empieza una familia nueva, a una como madre le cuesta mucho aceptar que se empieza una nueva familia y que una no tiene derecho a meterse. Así que eso lo aprendí y se lo digo a todas las abuelas. Me gusta la parte de suegra hincha pelota, pero no avances por ahí porque ahora vas a tener que brindar con todos ellos porque están aquí. Sus hijos Baltasar y Facundo, sus nietos Inés, Clara y Milo, su sobrina María, Vitio con su nieta Juana y su nuera Natalia. Así que adelante todos. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, Juanita! La nieta de la Vitio. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
Están los de Soledad y ay, la de la Piquio. Por favor, me ay, mira, ¿qué es ese? Oh, no, ese es Milo, me muero. Pasen, por favor, por acá. Por favor, adelante, gracias, bienvenido. Pasen, pasen. Bienvenido. Gracias por venir. Hola, preciosa. Le daría la mano, pero no sé con qué gusto. Gracias, Facu. Muchas gracias. Gracias por venir. Adelante. Muchas gracias. Mi Dios. Muchas gracias. Cada día escribí mejor. Otro beso a vos. Mi amor mío. Sí, gracias, vos tenés que pasar. Claro. Carol, Carol Mianovich, quien les contaba, mi cuñada. La cuidadora es la criatura. Gracias, gordo. Gracias, Valda. Mi Nati. La verdad es que... Quiero agradecer a mi nuera mayor, que no le gusta aparecer en cámara, a la familia de mi nuera mayor. A la familia de mi nuera menor. Estamos pasando copas. Gracias, no puedo más. Voy pasando copas. ¡Hola! Tenemos poco tiempo porque ya llega la terminal, que está buenísima. Pero que arranca, ¿eh? Se va el avión de la terminal y nosotros estamos acá y yo no quería cerrar este programa. Tomá tu copa también. Sin un brindis, Ana María y uno de los hijos. Vos querés que yo me emborrache. Tengo otras intenciones. Espera. Una cosita. ¿Tu brindis cuál es? Por esta familia, por esta familia, por esta amiga que tengo. Que éramos dos y mirá ahora todos los que somos. Éramos nosotras dos. Y los chicos, pero que no nos daban mucha bolilla. Pero ahora mirá, hay chicos por todos lados. Antes de que brindemos y nos emocionemos todos, te quiero dar, que es nuestra tradición, el tributo completo a Solita. Gracias, mi amor. Muchas gracias por venir. Gracias, Solita. Gerardo. Gracias a la producción. ¿Tu brindis? Gracias de verdad al canal. Bueno, por el homenaje que estuvo muy bueno, lloramos todos. Por ustedes, por la alegría de todos, gracias, por la familia. Gracias, Juanita. ¿Y Juanita qué hace ahí? Está por cantar, Juanita. ¿Juanita va a cantar? Sí. Juanita canta como un ángel. Gracias por venir. ¿En serio? Así es. Gracias, Solita, por compartir tu vida con nosotros. Gracias, mi chiquita, por venir. Un placer enorme. Muchas gracias. Un placer enorme tenerte. Gracias. ¿Sabés cómo nos vamos? Con un poquito de música. Canta la nieta de la Piquio. Nacubena malaika. Malaika. Nacubena malaika. Enge cuona malive. Enge cuona taya. Nacubona manisena we. Enge cuona malaika. Si wanna mani sena we en ecuona malaika. Gracias, Juanita. Hasta el sábado que viene, compañera. Gracias, familia. Gracias.